Permito presentar a la doctora Constanza Ovalle Gómez de Colombia. Ella tiene un doctorado en ciencias sociales, es maestra en ciencias y postdoctorado en bioética. Actualmente coordina el departamento de bioética y es profesora titular en el doctorado de bioética de la Universidad del Bosque, Colombia. Presidenta del Consejo Nacional de Bioética de Colombia y secretaria ejecutiva de la Red Bioética UNESCO para América Latina y el Caribe. Damos el tiempo a la doctora Constanza para que haga su presentación, por favor. Buenos días. Agradezco a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, en esta mesa redonda sobre impactos éticos y decisiones políticas en ciencia y tecnología. Luis Manuel, te agradezco por tu presentación. Igualmente a las personas que me acompañan en la mesa, a Diana Rocío Bernal, Ignacio Maglio y Marcio Fabri, a quienes conozco de cerca y estimo profundamente. La charla que he preparado para esta mesa la he titulado Modelo de negocios en la salud en investigación clínica, las cuestiones de patentes en ciencia. Parto de esta premisa y es tomada en la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO como un principio fundamental el aprovechamiento compartido de los beneficios. En este principio se dice que los progresos de la ciencia y la tecnología deberían fomentar el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales, ya que la salud es esencial para la vida misma y debe considerarse un bien social y humano. No es otra cosa que decir que los derechos humanos le están poniendo un límite a la protección de la propiedad intelectual. Un antecedente muy importante es esta declaración Doha a propósito de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud pública, donde se muestra claramente que es importancia y es un acuerdo mundial el que se dé mayor énfasis a la salud pública que a los derechos de propiedad intelectual. En esta declaración Doha 2001 se plantea la posibilidad de crear un amparo mediante las licencias obligatorias que se podrían usar por parte de los países para poder abastecer el mercado interno. Y se determina en tres puntos. Uno, que los países miembros tendrían el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar sus bases. Dos, que cada país miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia esencial y la salud pública es considerada como ella. Y tres, que cada miembro podría tener la libertad de establecer su propio régimen. A continuación, pongo en conocimiento de ustedes lo que serían las interpelaciones bioéticas que voy a plantear en adelante y que considero que la respuesta a ellas puede no solamente orientar mis argumentaciones, sino la idea es dejarlas planteadas con el fin de poder sensibilizar de algún modo cómo aportar desde la bioética y cómo instaurar nuevas medidas y recomendaciones a propósito de lo que voy a contarles. Lo primero es que se debe otorgar patentes a innovaciones de segunda generación y si eso es así, no estaríamos incentivando una práctica anticompetitiva. Toda investigación tiene un nivel de invención patentable y si eso es así, entonces no estaríamos hablando de prácticas abusivas en el uso de patentes. Se debe otorgar patentes a bienes esenciales y esto, si se llega a instaurar, no estaríamos afectando valores y principios éticos fundamentales. ¿Es ético que el precio de un producto que se valore tan solo por la capacidad de invención y sus utilidades y no por los costos reales en el desarrollo de los mismos? Y si se instaura, ¿no estaríamos nosotros permitiendo la usura como una práctica comercial? La tesis mía al respecto es que la industria farmacéutica impone normas que vulneran gravemente los derechos de los pacientes. Les impide el acceso de forma oportuna a quienes participan en ensayos clínicos de medicamentos innovadores y dejan pocas opciones a los países para distribuir los beneficios de la investigación clínica de manera equitativa. Se ha descrito cómo los costos realmente en los medicamentos limitan el acceso y que los estados de algún modo se han convertido en financiadores y que pagan unos grandes sobrecostos. No existe, como lo dice Tovar y Sánchez, un campo como este donde exista tanta diferencia en los precios entre productos similares. Igualmente se considera al medicamento que está entre el bien del mercado y el bien social, pero como lo vamos a ver en adelante, el modelo de negocios de la investigación clínica que se viene instaurando
privilegia las patentes de invenciones de segunda generación, lo que ha establecido que ya hoy pensemos más al medicamento como un bien comercial que como un bien de interés público. Gilbert Ottoa hace algún tiempo planteaba que en la investigación contemporánea concurren múltiples intereses, entre otras cosas porque hay varios autores, actores, investigadores de distintas disciplinas, y que la procedencia de la financiación es, por un lado, que puede ser una financiación privada que tendría al beneficio y al mercado como norma. Entre tanto, si la financiación es pública, se consideraría que es el bien público el objetivo primordial. Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué es bien público? Y por otro lado, había que ver y establecer cuáles son las presiones que se puedan recibir de los distintos lobbies y las estrategias de los partidos que se instauran para ello. Mariana Mazzucato ha denunciado que existe un desequilibrio en el sistema de patentes, es decir, que esa patente que se ha creado como un derecho de monopolio para el inventor, que a cambio él tiene que dar una información detallada, en realidad esa difusión de conocimientos se ha visto opacada por una recompensa privada de grandes proporciones. Lo que se sucede hoy con las prácticas de innovación de la industria farmacéutica es que una invención de primera generación que se dedicaba al descubrimiento y al desarrollo de nuevos fármacos, hemos pasado a un momento donde ya son invenciones de segunda generación. Incluso se llega a afirmar que solo el 14 y el 16% de las consideradas innovaciones son en esa proporción realmente considerables. Y entonces vienen estas invenciones de segunda generación que lo que patentan es algún tipo de mejoramiento, modificación o búsqueda de aplicaciones adicionales. Hace algún tiempo en Colombia, por ejemplo, el Código de Comercio no contemplaba la patentabilidad de los medicamentos esenciales. Este desequilibrio del sistema de patentes, continúa diciendo Mariana Mazzucato, se debe a que hoy en día, pues, además de que se incluyen nuevos usos para las patentes, es mucho más fácil renovarla, es más fácil obtenerla y que realmente es evidente que se convierte más en una estrategia para bloquear a los competidores, y por eso ella llega a afirmar que en lugar de producir riqueza lo que está haciendo es extraer valor. Recientemente la decisión 486 de la comunidad andina ha descrito como el último manual que se describió por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana privilegia más el requisito de utilidad que la aplicación industrial. Entonces, las cosas, en realidad lo que podemos decir hasta ahora es que los precios de los medicamentos especializados no tienen ninguna relación con los costos de fabricación, que las compañías farmacéuticas justifican este aumento en los precios, que puede llegar un medicamento o un tratamiento al año a costar cerca de $1 millón por medio de historias extraordinarias con respecto a la capacidad de innovación y con respecto, pues, a los beneficios que esto puede dar en los pacientes y al mismo tiempo en los países, que si no invirtieran en ello pues tendrían grandes efectos negativos en no hacerlo así. Hace poco, en alguna investigación, yo me hacía esta pregunta: ¿acaso el mito de vencer el cáncer mediante la medicina avanzada es superado por otro mito que basa en la creencia de que son los valores empresariales los que garantizarán la cura del cáncer? Hice una comparación entre lo que es el documento de las Américas, que fue instaurándose en nuestros países de América Latina a través de lo que se conocen con las buenas prácticas clínicas, y lo que pude evidenciar es que se fueron imponiendo estos valores económicos de manera hegemónica y que se empezaron a dejar de lado otro tipo de valores morales y epistemológicos. Entonces, instauran dinámicas globales, además con la anuencia de los países en los que ellos consideran que es necesario alinear los intereses de la industria. Para Loeb, esto resulta difícil poder hacer un análisis económico real en cuanto a los costos y beneficios de los medicamentos, y por eso él considera que realmente lo que se está haciendo es implantando una práctica de explotación y anticompetitiva. De hecho, las inversiones que se hacen en la industria en la primera parte, que es la inversión en investigación básica y que es un capital de riesgo el que lo está colocando desde el Estado, entre tanto la industria ya está llegando tarde a ese tipo de desarrollos, y una vez cuando se ha comprobado que tiene algún tipo
de seguridad de que se va a tener un beneficio con el producto. Entonces, concluye Mariana Mazzucato que en realidad lo que son las patentes de segunda generación, que son remezclas, es para poder continuar con ese derecho de monopolio y también para poder acrecentar el costo de un medicamento a unos precios que dice ella que son insostenibles para los países. Estas dinámicas globales se resumen en lo que hemos dicho hasta ahora, en que se garantiza una exclusividad del mercado, de que el Estado emprendedor solitario pierde el control democrático y que deja de invertir en lo que realmente se requiere, por no hablar de toda esta cadena de estrategias que están quitando valor a la salud pública y que la podemos llamar como corrupción y lo que en términos de Mariana Mazzucato habla de extracción de valor. Se han venido a implementar algunas políticas que pueden frenar estas estrategias anticompetitivas y este tipo de mecanismos son, por ejemplo, la política de medicamentos genéricos o las importaciones paralelas para poder asegurar precios de medicamentos más bajos, control de precios de medicamentos y examen estricto de los requisitos de patentabilidad, pero lo que uno logra ver es que al poco tiempo lanzados estas políticas inicia con otras posibilidades que van a generar grandes barreras para que estas iniciativas puedan llevarse a cabo. Un ejemplo de este es el medicamento imatinib. Este medicamento, como ustedes saben, sirve para un tratamiento de cáncer y en 1998 Novartis, que es la industria que está detrás de la producción de este medicamento, quiso patentar una forma cristalina del mesilato imatinib en 1998, como les dije, lo presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, cuando recientemente ya India se había negado a esta patente por considerarla que no era realmente una verdadera innovación. Y la superintendencia en esa ocasión respondió negativamente. Sin embargo, Novartis recusó ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado en el 2012 anuló esa negación de la Superintendencia de Industria y Comercio y ordenó que se le concediera la patente. Lo curioso aquí fue que la superintendencia no recusó absolutamente el mandato que se hizo por parte del Consejo de Estado, habiendo argumentos suficientes para hacerlo. Entre otras cosas, una de los argumentos que decía el Consejo de Estado había que tenerse en cuenta es que la superintendencia en su momento desestimó el reconocer el esfuerzo técnico y como lo vamos a ver, esto no es garantía de que haya realmente una innovación y por otro lado se basó su declaratoria en dos personas expertas, uno que actuó como testigo y otro como perito, que tenían alguno de ellos unos nexos cercanos con la industria farmacéutica. Entre las cosas que se veía y por lo cual era realmente previsible que se negara la patente es por la falta de altura inventiva, y este es un argumento muy importante porque lo que estaba diciendo la superintendencia es que no se puede valorar solamente el esfuerzo logístico y pecuniario, y que no siempre cuando hay un inventivo por solo hecho de que se está haciendo una investigación, sino que realmente el mérito para ser patentada es que se está consiguiendo alcanzar y solucionar un vacío en el conocimiento y se pueda comprobar claramente. Esto permitió que se pidiera por parte de unos organismos ONGs colombianos como Misión Salud y Farma, Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, se pidiera la declaración de interés público se reunieron una cantidad de firmas de la ciudadanía y se presentaron en ese entonces a Alejandro Gaviria, quien era el ministro de Salud, y realmente su estimación de todo este movimiento era lograr crear las bases suficientes para el procedimiento de una declaración de interés público, pero además de poder permitirse unas licencias obligatorias. Lo que se pudo evidenciar en ese momento fue que los medicamentos que existían en el mercado y sí que podía ser un medicamento competidor con este imatinib podía llegar a costar con respecto a los otros el 198% más. Luego, lo que se podía evidenciar es que mientras un tratamiento con imatinib al año podría llegar a costar 47, un poco más de 47 millones de pesos, el competidor no costaría más de 9.234.000. Eso significa que hay una diferencia de 38.305.000 y más.
También se pudo demostrar las infracciones de la patente, pues era una forma cristalina del mesilato y matinil, como dijimos, que ya existía y que no era una entidad química nueva y que además planteara que estuviera asociada con una mayor posibilidad terapéutica. Luego se consideraba más una práctica inadecuada y perversa frente a derechos de propiedad. Este litigio que lideró Alejandro Gaviria culminó en la declaración de interés público del Imatinib a través de una resolución que fue la 2475 de 2016, la cual fue valorada incluso por la Organización Mundial de la Salud por ese ejercicio de poder plantear esta declaración ante un medicamentos esenciales y un régimen también. Se estableció el control directo para precios usando una metodología especial que tenía en cuenta el mercado de sustancias similares. Se vence entonces la patente a través de esa declaración de interés pública y lo que fue manifiesto y como un gran éxito por estos organismos y por la sociedad en general, a pocos, digamos, en corto tiempo salió ese decreto 670 del 25 de abril del 2017 del Ministerio de Comercio, que lo que hacía era colocar unas restricciones a la declaración de interés público. Se han intentado hacer otro tipo de medidas para poder, digamos, ponerle límite a estas prácticas anticompetitivas, como el hecho de poder declarar la denominación común internacional del principio activo, cosa que no se ha logrado en Colombia. Lo que pone en manifiesto este es el lobby, ese lobby que está promoviendo un interés económico sobre la norma, las fuertes presiones impuestas, lo costoso que puede significar eso para un país. En el momento en que esto sucedía, Colombia estaba pidiendo permiso para entrar a la OCDE y además requería una gran inversión por parte de países que hacían, no son dueños de Novartis, como países como Suiza o incluso Estados Unidos. Hoy sabemos que Colombia en algún momento, en el 2009, ya tenía un convenio con la Confederación Suiza en la que se declaraba salvaguardar los intereses de las empresas suizas y que no podría afectarse en ningún momento los derechos y las expectativas económicas. Hoy ya sabemos que Colombia ocupa en los países de América Latina el tercer lugar del mercado farmacéutico, entre otras cosas, porque se ha instalado una gran industria manufacturera y jugadores globales en nuestro país. Entonces se pusieron en evidencia intereses políticos y económicos con argumentos como que puede afectar los intereses económicos de laboratorios poderosos o que puede sentarse un precedente perjudicial para la industria y para los negocios que se puedan hacer en adelante. Lo que sabemos es que hasta aquí, que lo que se vio fue una tensión entre la salud pública y la internacionalización, y se tomó un camino intermedio en el caso de Alejandro Gaviria, en la cual se mantenía la declaratoria de interés público, pero se permitió la patente del imatinib. Esto, sin embargo, creo que, digamos, lo valeroso y lo valioso de toda esta experiencia es el poder instaurar esta metodología que pudo emitirse a través del Ministerio de Salud para poder controlar el costo de los medicamentos de interés público. Hasta aquí, solo para mostrar que existe esta tensión entre las personas que consideran que la patentabilidad de invenciones de segunda generación es un incentivo para el mejoramiento continuo de la inversión y quienes pensamos que realmente es una simple estrategia. ¿Y por qué una simple estrategia? Incentivar la innovación, incentivar el monopolio, porque se retrasa la competencia, porque ya no consideramos que sea un bien solamente social, que los medicamentos en realidad es un bien de mercado, y porque todas estas normas, como las vimos de buenas prácticas clínicas, son instauradas ya ni siquiera por la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, sino por la misma industria farmacéutica. Las recomendaciones finales que yo haría a propósito sería evitar el otorgamiento indiscriminado de patentes secundarios, hacer criterios en las oficinas de patentes más estrictas y unos segundos exámenes y ojalá, que es lo que se viene pidiendo a voces, que el Ministerio de Salud empiece a dar una disposición normativa para que todos los medicamentos para la salud pública sean considerados como medicamentos de interés público. En algún momento, junto con Nuria Omedes, habíamos indicado que cualquier propuesta que quiera incidir en la investigación y desarrollo en nuestros países deberá visibilizar las estrategias de la industria enfocadas en los profesionales de la salud y en las instituciones y entender los efectos de los valores económicos y empresariales en los derechos de los pacientes que participan en ensayos clínicos. Morán, en una reciente obra, dijo que los consumidores cada vez deberíamos ser más conscientes y selectivos y los políticos deberían ser insensibles a las presiones de la industria.
y las producciones locales deben hacerse más solidarias. Finalmente, lo que estoy proponiendo es un modelo de negocio que conduzca a un crecimiento inclusivo y sostenible, y que en lugar de que simplemente el Estado corrija las fallas del mercado, debería avanzar hacia la conformación y la creación de mercados para enfrentar los desafíos más urgentes de la sociedad, y también debe asegurarse de que las asociaciones que se establezcan con empresas que involucren fondos gubernamentales estén impulsadas por el interés público y no por las ganancias. Muchas gracias.